Buenos días, Ben. ¿Qué tal, Bates? ¿Cómo va el negocio? La ciudad está llena de gente sana. Si no sucede algo pronto, tendré que irme de aquí. Sí, somos gente sana y vivimos muchos años. Baja eso ahora mismo. La zona de tiro está al otro lado. Tú no me dices a qué tengo que disparar. Dame el revólver, Humphrey. Por encima de mi cadáver. ¡Baila! Vete del pueblo, ¡vamos! A ti tampoco te vendría mal un baño, forastero. El agua está ideal. Tienes razón, Bates. No sabe lo que es el agua. Pero es que aquí nunca bañamos a las vacas. Tú debes ser el payaso del pueblo. No, yo soy la reina. No lo tengo tan claro. Seguro que peleas como mi abuela. Lo siento, tienes el viento de cara. Ten cuidado, no te coja un ciclón y te saque del pueblo a patadas. Si tú eres el ciclón, no le tengo ningún miedo. Lárgate antes de que se desate la tormenta. Tengo la sensación de que se acerca una y te va a coger de lleno. ¿Es una amenaza? Te lo advertí. Con un revólver yo también soy muy valiente. No me hace falta, para nada. Oh, my God.
¡Levántate! ¡Pero rompele la cara! ¡Sí! ¡Así! ¿Quién es ese? Nunca le había visto. ¡Sigues peleando! ¿Qué te parece si paramos? Mi mandíbula te lo agradecerá. Creo que ya sé lo que necesitamos. ¿Seguro? Pero invito yo. ¿Qué os pongo, amigos? Mi mandíbula quiere un whisky. Pero yo preferiría un bourbon. Sirve dos tragos para dos hombres. Ben McClure, ¿y? John Mason. ¿Mason? ¿No serás hijo del viejo Mason, el hombre para el que trabajo? Sí, el viejo es mi padre. ¿En serio? ¿Y voy a perder mi trabajo por lo que ha pasado? No, como mucho conseguirás un ascenso. Espero que comience una amistad que sea duradera. Yo también lo espero, John. Los demás te esperan detrás de la oficina de correos. Hace mucho tiempo que no veo a mi padre. No quiero alargar la espera. Además, tengo que seguir con el trabajo. Vamos. Hola, Ben. Hola, Alice. Qué alegría verte. No puedo decir lo mismo. ¿Has visto cómo estás? Bueno, son cosas que pasan. Le presento a John, señorita Alice. Es un gran tipo, pero hay que conocerle. Entonces ha sido una verdadera suerte conocerle, señor... Mason, John Mason. Creo que le ha venido muy bien conocerle, señor Mason. Hacía tiempo que Ben necesitaba un amigo como usted. Nos estamos conociendo. ¿Solo conociéndoos? ¡Caramba! Entonces habrá que veros cuando por fin seáis buenos amigos. Supongo que nos veremos a menudo. Eso espero, señorita. Podría venir a cenar algún día. Le presentaría a mi hermano. Sí, es un tipo estupendo. Ahora vamos a ver a tu padre. Adiós. Adiós. Bueno, John, vamos a darle una sorpresa a tu padre. ¡Manos arriba! ¡Padre! ¡John! Dame la última bolsa. ¡Suéltala! ¡Quietos! ¡Atrás!
padre. El hombre que ha disparado. Oye bien, lleva un pañuelo de lunares. Tranquilo, padre. No le he visto la cara, pero lo encontraré. ¿Qué, chicos? Aguanta, John. ¿No le estará haciendo daño, doctor? No creo. Si dos balas no le han matado, no creo ni que se esté enterando. Tendría que haber alguien cuidándole mientras usted no esté. No soy muy buena enfermera, pero lo haré lo mejor que pueda. Cualquier hombre se dejaría disparar si supiera que después le cuidaría usted. Adiós, Ben. Adiós, doctor. Gracias. Volveré de vez en cuando. Gracias, doctor. No hay de qué. Adiós. Hasta la próxima, doctor. Tómate otro trago, Ruth. Lo necesitas. No tenía ninguna otra opción. Había alcanzado a George y a Harry. Debemos apresurarnos a celebrar pronto su funeral. Ahora que ha muerto. No está muerto, Ted. Solo está herido. Pues asegúrate de matarle. Porque te lo va a poner muy difícil si se entera de que tú mataste a su padre. ¿Y cómo iba a enterarse? Solo los muertos son inofensivos. Si yo manejara el revólver como tú, acabaría con todo esto antes de que sea él quien lo haga. John Mason es un gran tipo. Lo supe en cuanto hablé con él por primera vez. Veo que os lleváis muy bien. Alguien como él no merece morir. Además, es duro de pelar. Y lo sabes de buena tinta. No te preocupes por él. No, porque está en tus manos. No sé qué habría sido de él si no te tuviera para cuidarlo. Quiero que te sientas como en casa. Pídeme lo que necesites. Gracias. La verdad es que a veces pienso que yo
Bueno, espero que te sientas a gusto en esta casa. Y que incluso te guste y sientas que es tu casa. Bien, ahora me tengo que ir. Adiós, Ben. ¿Te he asustado? Como esos bandidos están merodeando la zona, he pensado que quizá alguno haya intentado entrar. Veo que me he equivocado. ¿Qué tal está? El doctor dice que se recuperará. Es mi hermano Ruth. Hola, Ruth. Hola. Has estado al borde de la muerte, John. Sí, al borde. Recompensa de $500. Se busca a los ladrones de la oficina de correos que asesinaron al señor Mason. Notifíquese al sheriff o a la oficina de correos. Hola, Pete. ¿Cómo va eso? Después de 3 semanas en búsqueda y captura, no esperaréis a encontrarle. Eso espero, y también espero que lo hagan antes que John Mason. No me gustaría estar en su piel cuando les encuentre. Además, no se quedará tranquilo hasta que dé con ellos. Dile a Ben que quiero hablar con él. De acuerdo. Estará de vuelta en una hora, más o menos. Esta vez los chicos te esperan en el camino. Estad preparados, ahí vienen. ¿Qué? ¿No te alegras? Mañana ya no tendré que hacerte más curas. ¿No crees que algún médico me puede diagnosticar algo más? Diría que no. Tu pulso es normal, también tienes buen apetito. Y el doctor ha dicho que tu corazón está perfecto. Sí, pero hay cosas del corazón de un hombre sobre las que un médico no puede saber. En eso tienes razón, pero sí que hay cosas que una enfermera puede saber muy bien. ¿Cómo qué? Pues como por ejemplo, saber cuando el paciente hace cosas que no debería hacer solo porque quiere que la enfermera le llame la atención. No lo rompas. No podré leer esta noche. ¿Artículos de belleza? ¿Pañales? ¿Es eso lo que leen los hombres? Ahí hay muchas más cosas aparte de eso. Ya veo. Bicicletas, cuchillos, tenedores... Estos últimos días he estado pensando en comprar una cosa. Y quizá tú me puedas ayudar a elegirla. Me encantaría, John. No se trata de cualquier cosa. Quiero que sea algo que dure mucho tiempo. ¿Pero crees que durará? Bueno, tendré que asegurarme. No sé qué talla coger. No es algo que se compre todos los días. ¿Y tú qué crees? Bueno, supongo que la 9. Creo que tenemos el mismo número de pie. Estaba pensando en comprar un buen par de botas de piel. Así agradeceré a Ben todo lo que ha estado haciendo por mí. Soy capaz de hacer cualquier cosa por él. Siempre que pueda. Sí, claro.
Hola, Ben. ¿Qué es lo que haces por aquí? Esos bandidos me han vuelto a asaltar. Maldita sea, Ben. Uno de esos buitres quiere casarse con mi anillo. Espero que le traigan mala suerte. No te preocupes, Ben. Si Alice accede, yo te conseguiré una alianza igual que la que has perdido. ¿Y por qué no iba a querer? ¿Crees que no la merezco? Claro, Ben, pero... Pero no me fío de tu amigo John. ¿No está tardando mucho en recuperarse? ¿A qué te refieres? No seas inocente. ¿Qué crees que hace cuando tú no estás? ¿Jugar al póker? Después de todo lo que has hecho por él, se está viendo con Alice a tus espaldas. ¡Ah, embustero! Detente, detente, Ben. No hablaba en serio. Venga, vámonos a casa. De acuerdo. Pero si vuelve a abrir la boca, se la parto. Venga, vámonos. Bueno, ¿qué tal estás hoy? Estoy como nuevo, Ben. Mañana me quitarán los vendajes. ¿Sí? Esa es la única buena noticia del día. Creo que ya conoces al hermano de Alice. Sí, pero quizá no se acuerda. Claro que me acuerdo. Pero cuando te conocí no llevabas ese pañuelo de lunares. Sí, todavía te estaba recuperando del disparo. Y así sigo, pero mejor de lo que esperaba. Bueno, Ben, creo que me debo ir. Me están esperando. Supongo que eres el que ofrece esa recompensa. No me importa el dinero. Pues buena suerte, Mason. Hasta mañana, Ruth. Adiós, Ben. ¿Ese es su hermano? Y no solo eso. Además, ha estado muy cerca de ser mi cuñado. ¿A qué te refieres? Podía haberlo sido si no me hubieran robado la alianza que había comprado para su hermana. ¿Te han vuelto a asaltar? Sí, y como les ponga las manos encima a esos maleantes, he estado ahorrando 5 meses para comprarla. Lo lamento, Ben. Y lo peor es que pasarán otros 5 meses hasta que pueda comprar otra. ¿Pero para qué necesitas un anillo? Bueno, para ser sincero, John, creo que si se prueba la alianza le será más difícil decirme que no. Para una chica como ella, el anillo es lo de menos. ¿Pero no crees que sería distinto? Pregúntaselo mañana sin rodeos. Yo me encargo del trabajo. ¿Lo harías por mí? Claro. Eso sería fantástico. ¿Cuándo vais a salir con el cargamento? Ahora, antes de lo previsto. Para no hacer esperar a esos bandidos. Estarán preguntándose dónde estamos. Supongo que Bates también estará decepcionado. No me digas que también os preocupáis por Bates. Y por su negocio. Pues puede que sí. ¿Quién diría que tuvieran tan mala puntería y que el doctor fuera tan bueno? Me alegro de que todo el mundo se haya dado cuenta. Han tenido que ser bastante humillante para toda esa gentuza de mal vivir. Solo le han dado trabajo al médico. Tengo que ocuparme del cargamento de oro. Hasta luego. Id tras él y escondeos en el carro. Procurad que no os vea. Bueno, Pete, si algún sujeto aparece y roba esta caja, se llevará una agradable sorpresa, amigo. Sí, espero que tu plan funcione. Seguro que sí. Nadie lo robará.
Tenías razón cuando dijiste que solo los muertos son inofensivos. Bueno, te ha costado lo tuyo entenderlo. ¡Vamos, salid con las manos en alto! Ahora sentaos ahí. ¿Por qué nos tratas así? No os merecéis otra cosa, sentaos. Adelante y seguid por el camino. Os estoy encañonando. Atentos todos. Ahí vienen. Les sorprenderemos en ese recodo. Thank you.
¡Alto! ¿Dónde está Ruth? Dime. Se ha ido al pueblo. ¿Cuándo? Hará una hora. ¿Lleva sudando una hora, Alice? ¿Por qué buscas a mi hermano? ¿No te lo ha dicho? John, ¿qué pasa? ¿Por qué le buscas? ¿Qué ha hecho? Dímelo. John, tengo que saberlo. ¿Por qué vienes de esta manera? Dime. No tienes por qué preocuparte, Alice. Solo quería preguntarte eso. ¡John! No creí que volvieras tan pronto, Mason. En el fondo esperabas que no volviera. ¿Y qué gano yo si tú no hubieras vuelto? Ganarías tanto tú como el que mató a mi padre. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Quién le mató, Ruth? ¿Qué tengo que ver con eso? Eso te pregunto. No tengo nada que ver. Espero que eso te quede muy claro. Lo que tengo claro es que te vi con ese pañuelo de lunares. Deja de mentir, Ruth. Te he seguido desde el rancho.
Te confundes. Hoy no he estado en el rancho. Me lo ha dicho tu hermana. ¿La estás llamando mentirosa? No culpo a tu hermana por intentar encubrirte. No tiene la culpa de tener un hermano indeseable. Hablando de indeseables, no quiero que te vuelvas a acercar a ella. Y más te vale que me creas, Mason. Si no te alejas de ella... Nadie te ha pedido consejo. No es un consejo, es una orden. De lo contrario, te vamos a echar del pueblo, ¿entendido? Puede ser, pero no antes de lo que tengo que hacer. Acaba lo que sea en una hora. Porque si sigues aquí, cuando el reloj marque las 4, acabaré contigo. No te preocupes, a las 4:02 ya habré terminado con todo lo que tengo que hacer. A lo mejor eres de esos individuos que ponen la otra mejilla, pero... ¿Por qué lo dices? Bueno, todo el mundo lo sabe, Ben. Y tú no haces nada. No hace falta que me lo recuerdes. El otro día me dijeron que eras despreciable y no les creí. Pero tenían razón. Eres aún peor. Eres un perro traidor. No sé cómo te soporto. Un momento, Ben. Has estado hablando con Ruth y él te ha convencido de esto, ¿no es cierto? ¿En serio crees que soy así? Te diré lo que yo creo. ¿A qué estás esperando, cobarde? Te equivocas. Alice. Me acabo de enterar. No puedes hacerlo, John. No puedes. Comprende que es mi hermano. ¿Crees que me resulta fácil olvidarlo? ¿Pero no te das cuenta de que no solo es él quien me preocupa? Porque si os pasa algo a alguno de vosotros, yo... Oh, John, no puedes hacerlo. Lo siento, Alice. A ti te hará caso, Ben. Tienes que evitarlo. No sé lo que haría si le sucediera algo. ¿A Ruth? No le puedes dejar, Ben. Tienes que convencerle, por favor. No le haré daño, te lo aseguro. Ahora vuelve al rancho y no te preocupes. Bueno, adiós, Ben. Siento que Alice estuviera en el rancho cuando seguí a Ruth después de que nos asaltara. No se lo digas, Ben. Pero el hombre que mató a mi padre es su hermano.
Si es que viene, llegará en 5 minutos. Perfecto. Está llegando por la oficina de correos. Ya está aquí, Mason.
Yo lo siento, John. John, no. No te preocupes, Ben. Creo que ya sé lo que necesitamos. Claro. Invito yo. También. Lo veo todo oscuro. ¿Está anocheciendo? Oye, John, dile a Alice que no llegaré a la cena. Juzgado de paz. Recién enredados. Y bien, doctor, ¿cómo va el negocio? Bien. Y parece que tendré más pacientes en el futuro. Ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. (Risa)